Mariana Ávila. UTV. 22 diciembre, 1994. Venezolana. ¿Quién es Mariana Ávila? Mariana Ávila es una UTV famosa que hace videos de temas variados, desde retos, tags o cualquier otro tema que esté en tendencia. Además es integrante del canal YOLO Aventuras, además se considera modelo y bailaría. Mariana Ávila nació el 22 de diciembre de 1994, en Venezuela y es una de las youtubers más destacadas de su país. Datos personales de Mariana Ávila. Nombre completo. Mariana Ávila. Mejor conocida. Mariana. Fecha de nacimiento. 22 diciembre, 1994. Nacionalidad. Venezolana. Signo zodiacal. Capricornio. Ocupación. UTV. Famosa por blogs y bromas. Fortuna. $500,000. Hijos. 0. Altura. 1.60 centímetros. Peso. 54 kilogramos. Raza. Latina. Color de ojos. Café. Color de piel. Blanca. Color de cabello. Café. Preferencia sexual. Heterosexual. Biografía de Mariana Ávila. En un inicio Mariana Ávila se desempeñó en su juventud como modelo y bailarina así como parte de la banda Drosophila donde ella fue la vocalista pero más tarde encontraría en YouTube una plataforma para salir adelante y darse a conocer. Se graduó de la universidad en noviembre del 2018 con una licenciatura en periodismo. Mariana Ávila actualmente pese a todo el éxito que ha logrado a nivel internacional sigue viviendo en su ciudad natal Bogotá, Colombia. Sus padres han sido las personas que la han alentado a que nunca deje de soñar y siga construyendo sus sueños pues se cumplen, así que siempre ha recibido todo su apoyo desde que estaba en la escuela, universidad, donde se terminó graduando como licenciada en comunicación social y posteriormente cuando decidió emprender su carrera como modelo y más tarde cuando se convirtió en una aclamada UTV y una de las más queridas de la nueva generación en Colombia. Trayectoria e historia de Mariana Ávila. La joven UTV Mariana Ávila comenzó enfrente a los reflectores participando como reportera en Anzoátegui TV. Más tarde formó una banda llamada Drosophila donde era la vocalista, pero poco duró ya que tuvo que dejarlo por continuar con sus estudios e intentar otras facetas como el modelaje. Pero no fue hasta en 2018, específicamente el 30 de julio cuando decidió publicar su primer video al que llamó Mi Primer Video en YouTube y que generó en un año cerca de 400,000 visitas. En la actualidad aparece haciendo videos con sus amigos pero quien más ha destacado es Panda. En 2020 la UTV Mariana continuó con gran éxito con su carrera dentro de la plataforma de videos y logrando que cada vez más y más gente se identificara con su contenido y se suscribiera a su canal el cual no dejó de crecer y al contrario cada vez con más followers y views, consagrando en dicho año realmente su carrera como UTV aunque continuó subiendo muchos videos con su ex YOLO. Mariana Ávila se cuelga de Max Valenzuela para triunfar. Más tarde empezó a ganar muchos seguidores gracias a las bromas que le hacía a la gente, a su exnovio, hablando por teléfono con sus haters o uno de los más vistos donde aseguró que entre ella y Max Valenzuela había habido un romance pero que la cambió por otra. Curiosamente uno de los videos más vistos de ella es el llamado broma a Max Valenzuela por lo que muchos cibernautas comentaron que ella estaba subiendo muy rápido de seguidores debido a que se estaba colgando de la fama de Max y no precisamente por tener ella talento alguno cosa que ha terminado ser evidente cuando en su canal no ha demostrado nada más que ser una UTV como cualquier otra, incluso siguió usando a Max en los títulos de sus siguientes videos que siempre le generaban un mayor número de visitas que los suyos donde no hablaba de él como Max Valenzuela ve todos mis videos o broma a Max Valenzuela con mi exnovio. Mariana Ávila y su novio YOLO. Tal vez te interese, biografía de YOLO mayor que. Mariana Ávila tuvo una relación con YOLO pero no duró mucho pues tuvieron un malentendido sin embargo en la actualidad afirma que lo sigue queriendo y no duda en algún día regresar con él pues es una persona maravillosa y tiene un gran aprecio y cariño por él. Curiosidades y cosas que no sabías de Mariana Ávila. Mariana Ávila ha colaborado con Katie Ángel. No fuma. A Mariana Ávila le encanta sacar música y canciones.
Le encantaría operarse la nariz y espera hacerlo pronto. Es bajita, mide 1.60 centímetros. Tendría un novio con Joe Lowe. Panda le cae mejor que Nando. Mariana Ávila ha realizado el tag de comiendo de un solo color por 24 horas. No se enamoraría de Nando. Sería muy fuerte. Le gusta Joe Lowe y lo quiere mucho. Hace muchas muecas con su cara. Los fans creen que Yoloriana sigue existiendo. Ama ser YouTuber y no se considera famosa. No andaría con una mujer. En un video no quiso responder si ella se autocomplace. No se ha operado los labios. Se especializó en periodismo impreso. Le gusta la comida de McDonald's. Le gustaría tener 3 hijos. Hace berrinches para conseguir lo que quiere. Le gusta el color rosa Barbie y el azul. La única razón por la que se cortaría el cabello sería para donarlo a los niños con cáncer. Considera que es todo un personaje en la vida real. Usó por 5 años brackets. No es vegetariana. Le gustan los videos que hace Sandra Siraz. Le gustaría casarse. Nunca pasaría su pack ni su número. No se baña todos los días, menos cuando edita sus videos. Ama a Camilo. Sí terminó su licenciatura. Nunca se ha besado con un desconocido. Pack de Mariana Ávila. Aunque en las redes sociales y en internet la gente busca mucho el pack de Mariana Ávila o fotos en los que se pueda ver con poca ropa o en poses sensuales, la verdad es que en la actualidad no existe ningún pack de Mariana Ávila más que aquellas fotos que el artista ha publicado en sus propias redes y que podrían considerarse como sexys. ¿Cuánto gana Mariana Ávila? Esta es una de las preguntas que la gente más se hace sobre Mariana Ávila y aunque siempre la terminan respondiendo en otras páginas con un no se sabe o depende e incluso por es respecto al número de visualizaciones, la verdad es muy clara. Mariana Ávila estaría ganando cerca de $1,000 por cada millón de reproducciones, es decir que por cada video que sube Mariana Ávila en la actualidad estaría ganando aproximadamente $1,500, pues sus videos alcanzan una media de 1.5 millones de visualizaciones.